Hay otra ONG en la provincia de Alajuela, la que represento, en la que han habido 9 muertes, compañeros y compañeras. Es que nos tiene que doler, 9 muertes, no estamos hablando de denuncias, 9 muertes de menores de edad. Es un albergue que tiene menores de edad con condiciones médicas especiales y no me voy a poner a detallar, por respeto a esas familias y a la memoria de estos niños, las denuncias que aquí tengo, porque aquí tengo la denuncia que también tiene doña Gloriana Fulcado y que no ha hecho absolutamente nada, porque esta ONG continúa abierta con otros niños que por dicha están vivos, pero que ante la duda, aquí, como me lo conversándolo con mi compañera María Marta Carballo, a quien le tengo que dar el crédito de la frase, aquí tiene que privar el principio, no debe de privar el principio de inocencia, debe privar, resguardar a los niños. Los niños que continúan vivos en esta organización deben de ser sacados de aquí de manera inmediata. Si después no eran responsables, se pueden regresar, pero no al revés. Una ONG en la que han muerto 9 niños, compañeros y compañeras. Esto en Alajuela.